Bueno, creo que en el sentido del gobierno anterior, si bien es cierto, los salarios no eran los que tenían que ser, porque teníamos y aún venimos con una inflación, digamos, retrasada, y que además, pero eso a nosotros nunca nos quitó de salir a manifestarnos. Nadie puede decir que ATE no salió a pelear por incrementos salariales. Pero que si bien es cierto, las circunstancias hoy son diferentes, ¿no? Yo creo que o cualquiera de ustedes les gustaría salir a pelear en la calle por incrementos salariales, más bien, y no salir a pelear como nos toca hoy, que vamos a tener que salir a pelear por tantos despidos, que hoy empiezan con 7.000, y creo que a mí no me gusta, me prefiero salir a pelear por incrementos salariales y no por despido de tantos compañeros trabajadores que van a quedar en la calle.